Luego pregunta, están dirigidos al concejal delegado de Obras y Deportes, señor don Raúl Germán Fernández, y a don Miguel Ángel Martín Pérez. Las siguientes preguntas y pruebas están motivadas por peticiones de usuarios del polideportivo, que han hecho llegar al Grupo Municipal de Izquierda Unida, referentes a la preocupación que tienen a la hora de realizar actividades deportivas y la instalación del pabellón cubierto del plantel polideportivo de Sabadell. Estas preocupaciones se refieren al desplome de varias planchas de la parte superior, techo del referido pabellón. En concreto, al concejal de Obras, don Raúl Terrón, estos desplomes son debidos al desplazamiento de la estructura del edificio. ¿Qué medidas correctoras se van a realizar? ¿Se le ha pedido responsabilidad a esta empresa adjudicataria? Y al concejal de Deporte, don Miguel Ángel Martín Pertilero, ¿qué medidas preventivas existen al respecto? ¿Y si existe peligro para la integridad física de los usuarios de la instalación? Muchas gracias, señor presidente.